Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta. Capítulo 2 de Éxodo. Vamos a leerlo desde el verso 11. Todo el que lo tiene puede decir amén. Éxodo capítulo 2, verso 11 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén lo dejaron interno en el hospital, en cuidados intensivos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Diga conmigo, lo escondió en la arena. Dice el verso 14, vamos a leerlo desde el 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Diga conmigo, no. Vamos, mírele la cara a alguien y dígale, no lo voy a hacer. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Padre, te adoro, Dios. Levante su mano y dele gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Padre, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Siéntese unos minutos. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí todavía? Salude a alguien que le queda al lado y dígale, en dos minutos Dios va a hacer algo muy sobrenatural contigo. Vamos, profetícele a alguien. ¿Dónde está la gente aquí que cree que Jehová va a hacer algo? Vamos, muévale la mano a dos personas y dígaselo, en dos minutos Dios va a hacer algo poderoso contigo. ¡Aleluya, su nombre! ¡Aleluya, su nombre! Mi hermano Narciso, ¿dónde está Narciso? Ungido, te bendiga el Eterno. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Esta palabra, hermano, que le voy a ministrar a ustedes, Dios me habló. Yo estaba orando y le dije al Señor que me hablara, que Él quería que yo le trajera a ustedes. Y Él me dio esta palabra y yo sé que hay alguien listo para agarrar esa palabra en esta hora de parte de Dios. ¿Dónde está la gente lista para agarrar esa palabra que Jehová le mandó? Aleluya. Sabemos que la Biblia, la actividad es como es caminando en el propósito. Es el nombre de la actividad. En el libro hay un capítulo que yo lo dedico solamente a hablar acerca del propósito. Hay personas que a veces no entienden que nacieron en esta tierra con un propósito. La palabra propósito significa intención original por la cual algo fue creado. Todo el que está aquí en esta tierra nació con un propósito. ¿Cuántos saben que nacieron con propósito? Puede ser que usted diga, pero mi mamá no estaba pendiente en que yo iba a nacer. Esto fue un embarazo no meditado, no lo meditaron. Pero el asunto está es que nadie está aquí en esta tierra sin propósito, Vidal. Todo el que está aquí, Jehová permitió que naciera por algo sobrenatural. Aleluya. Aún usted haya nacido en una relación que no fue la relación más lícita, pero Jehová permitió que el óvulo de su madre fuese fecundado por ese esperma, porque Jehová tenía un plan marcado para el nacimiento suyo. ¿Alguien me puede decir amén? Salude de nuevo a alguien, dígale, yo nací con un propósito. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso, muchos de nosotros que hoy estamos aquí, aún desde el nacimiento, Satanás trató de inventar de todo para quitarnos la vida y no pudo hacerlo porque Jehová nos marcó para algo sobrenatural. Muchos que hoy en día están aquí, puede ser que el diablo trató de que usted tuviera un accidente, de que lo mataran, de que algo raro le pasara, y le tiraban tiros, le disparaban de toda forma, la bala cruzaban por todos lados y no lo tocaba Narciso, porque fuimos marcados para un propósito sobrenatural. Alabado sea la gloria de Dios. Cuando alguien es marcado para lo sobrenatural de Dios, el diablo puede inventarse todo lo que quiera y la muerte no nos puede tocar. Las ama. Oh Padre, te adoro. Cuando fuimos marcados para algo muy poderoso, aleluya, la muerte nos puede visitar y puede hacer todo el amaraco que quiera, pero en un cierto momento tiene que irse de nosotros, porque fuimos marcados para algo muy sobrenatural. Ay, Sama. Y estamos claros de que, aleluya, hasta que el propósito de Dios no se cumpla, nosotros somos seres inmortales en esta tierra. Mansa maya. Podemos estar, aleluya, en la cama de la muerte y sabemos que de allí nos va a levantar Jehová, porque somos gente inmortales, porque todavía no se ha cumplido el plan de Dios.
Urrabashama. Salude al que le queda al lado y dígale, por eso es que yo rebaso tantos problemas. En Samaya Kima. Vamos, salude a tres personas y dígale, por eso es que todavía yo estoy de pie. Shai Falam Shama. Los brujos te han tirado de toda forma. Los demonios te han atacado de toda forma. Beliab el Khan de Tresilí, Santa Malta, Naisa Pie, ha querido hacer de todo, pero todavía la sierva está de pie, alabando la gloria de Jehová. Shama. Padre, te alabo, Espíritu de Dios. Andalaba, Saya, Kima. Hay gente que dice, pero que yo no entiendo para qué Dios me creó. Yo no entiendo para qué Dios me llamó. Pero déjeme darle un punto de lo que es el propósito. El propósito es un sueño que nunca te deja tranquilo. Es un pensamiento que siempre anda contigo. Aleluya. Dios lo marcó para usted ser evangelista. Y cada vez que usted ve un predicador, a usted se le mete un fuego por dentro. Alabado sea Dios. Un pensamiento empieza a visitarte. Y usted dice, si fuera yo que tuviera en ese altar, si fuera yo que tuviera ese micrófono, oh gloria. Hay una adoradora que canta y usted cuando la oye cantar, aleluya, usted de una vez piensa que es usted que está en la tarima, que es usted que está en el momento. Eso es algo, ay, shandalaba sama, una señal clara de que Dios lo marcó a usted para ese territorio. Alabado sea Dios. Y lo grande es que a pesar de que somos marcados en esa área, el diablo viene a atacarnos en esa área. Siempre utiliza a alguien y te dice, tú no sirves para ser predicador, tú no sirve para ser cantante, tú no tienes el léxico para ser evangelista. Pero déjeme decirle algo, yo no necesito léxico de evangelista, yo necesito la unción de Dios. Yo no necesito, aleluya, tener una buena voz, yo necesito la unción de Dios. Porque cuando tengo la unción de Dios, lo demás se arregla, lo demás se endereza, lo demás se pone como sándalaba sama. Urracanda lama soja. Yo siento la unción de Dios aquí. Yo no sé si el agua te apagó el fuego. Pero déjame decirle que el agua que estaba cayendo es el condimento especial que usó Elías. Le usó agua al altar. Aleluya. Para que la gente viera que el fuego que iba a descender no dependía de mano humana. No dependía de fuego. Ay, ay, ay. Salude a alguien. Dígale, ya yo sé por qué era que estaba lloviendo. Dígaselo, ya yo sé para qué era. Eva Shama, dígaselo, ya yo sé para qué era. Era para que yo me prendiera en fuego. Shama, era para que yo me metiera bajo la nube. Para que la gente se diera cuenta que la gloria que yo tengo no depende de hombre, no depende de humano. Vino del cielo, el agua no la va a pagar. Shalama. Padre, siento la gloria de Jehová aquí. Lamba y Shanda y Shama. Urracanda soja. Tópale a tres personas. Vamos a hacer algo profético a tres personas. Y dígale, te van a cambiar en unos minutos. Te van a cambiar. Te van a cambiar. Ay, Shanda lava. Te van a cambiar. Ay, Shanda y Shanda. Ay, Shanda y Shanda y Afalaika. Ay, Shanda y 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 Shanda. Te van a cambiar. Vamos. Muévele la mano. Padre, pero qué gloria yo siento aquí. Vamos, muévele la mano a alguien. Dígale, te van a transformar. Dios te trajo para llevarte. ¡Ay, sai, calle! ¡Lufay! Dios, qué gloria yo siento aquí. Anda, cata, lava, shanda, lava, sama. A eso de las 2:45 de la mañana, esta madrugada, aleluya, yo me espanto en la habitación donde estaba. Cuando me espanto, tiré un grito y dije, Jehová, ¿quién anda aquí? Cuando dije, ¿quién anda aquí?, oí una voz ronca que gritó y dijo, soy Beliab el Khan. Yo no quiero que se meta la nube en esa actividad, yo soy Satanás, me dijo. Yo no quiero que se meta la mano. Cuando dijo eso, yo me quedé tranquilo. Y al rato escuché una voz que empezó a cantar en los cielos. Cuidado ahí, mira cómo están los demonios. Ya vais anda, suéltala de bebé. Anda, le estoy diciendo, en dos minutos vais a oí una voz que empezó a cantar y dijo, avivamiento para las cuevas, avivamiento para las cuevas. Óyelo, Anaís a pie, va para afuera, ve tres y li, va, ¡Shaempa, campa y shaya!
Hace rato te vimos, Anaís, a pie. Hace rato te vimos. Ay, Sandai, ay, Bai Sandai, Kambai, Sanda, Lanfai, Kambayo. Ubai Sandai, Kambai, Yampa, Lanfai, Kambayo. Y Bai Sanda. Y yo vi esa serpiente que empezó a dar vuelta. Y la serpiente decía: yo no voy a soltar a esa mujer. Yo no voy a soltar al evangelista. Pero la voz del cielo dijo: lo va a soltar el demonio. La va a soltar esa sierva. La va. Ay, Saúl. Saikan Baisanda Yofao. Abasanda Kabasama Labaja. Agárrale la mano a alguien y dígale: el demonio que te quería amarrar hoy te suelta. Dígaselo: hoy te suelta. Hoy te suelta. Esa malicia que te estaba atacando, sierva, para que tú no desarrolles tu llamado, hoy te suelta. Ese espíritu diabólico, esa brujería que te mandaron para que tú no te metas bajo la nube, hoy te suelta. Váyalo claro. Cuidado ahí, agárrala ahí, agárrala ahí. Sanda, demonio, fuera. Muévelo, sugiere, muévalo, sugiere. Vai, Sanda, muévalo, sugiere, que ahí están los endemoniados. Vai, oye, demonio, oye, serpiente, suelta, suelta, Anaís, a pie, suéltame, Tresilí. Te doy una orden, serpiente antigua, para afuera. Lo sugiere, cuidado, cuidado. Sanda, la basara, vaquima, soja. ¡Wow! Santo, ¿dónde está la gente aquí que se meten bajo la nube? ¿Dónde están esa gente aquí? En Samán, aquí, Mazoja. Vamos, tópale a 5 personas, dígale: yo no nací para quedarme aquí, yo no nací para eso. No nací para eso, no nací para eso. Jehová me marcó para lo sobrenatural. Yo no nací para quedarme aquí. Yo nací para meterme bajo la nube. Ese demonio no quiere que yo me meta bajo la gloria, pero se equivocó. Yo voy bajo el fuego. Yo voy, Padre, qué gloria, qué es esto, qué baisan, baisajala. Dios mío. Wow. Padre Sharabasama. Urrakanda la masoja. Yo siento la nube de Dios. Senda la isama. Y basanda. Y después que tuve esa experiencia, lo es sacuana. Samba y falan fai cambayan de fao. Pasune man yen fai toca man huetima yen bali fai toca maja. Espíritu de Dios, Shanda la basoja. Después que tuve esa experiencia, yo me tiro de rodillas y cuando estoy clamando, amén ungido, cuando estoy clamando, intercediendo, Shanda la baja, el Espíritu de Dios me saca del cuerpo y me lleva en los aires. Y cuando estoy en los aires, ay, Shama, estoy oyendo un grupo de gente clamando, diciendo: Dios, rompe las cadenas. Dios, rompe las cadenas. Señor, rompe las cadenas. Yo le dije a Dios: ¿y qué grupo es este? Dios me dijo: el grupo que voy a reunir, gente que están clamando para que yo rompa las cadenas y ellos meterse bajo la gloria. Me digo al Espíritu de Dios: dile a ellos que van a caminar en mi unción, van a caminar bajo mi gloria. Que ese espíritu hoy te deja libre. Vamos, tope las 4 personas y dígale: esa malicia se va. ¡Wow! ¡Aisa! ¡Aisa y cambaisa! Yo pensé que aquí se metían bajo la nube, bajo el fuego, que aquí lanzaban y se metían bajo la gloria. Vamos a ver, alebel a Belía Belcán, que tú estás bajo la nube de Dios. Alebel al varón del cementerio, que nada te va a parar, que puede levantar todas las cruces que quiera. Ese satanista que anda por ahí, aleluya, tratando de invocar al diablo para que Dios no se mueva. Te equivocaste, óyalo claro, te equivocaste. ¡Suá! ¡Te equivocaste! ¡Está la mano de Dios! ¡Está la mano de Dios! ¡Shandalaba Sama! ¡Padre, qué gloria, qué gloria, qué gloria! ¡Vamos, alaba, 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 alaba! ¡Wow! ¡Shandalaba Sama! ¡Padre, qué gloria! Santo, siéntese 2 minutos, ya voy a terminar. Santo, Em Shamu Akanda Shanda Lava Sai aquí, ama Ufa Lava Soja. Que gloria hay aquí. Mírele la cara al que le queda al lado y dígale: no te sorprendas, Jehová va a hacer algo muy loco contigo hoy.
Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Deme en 2 minutos y le doy esta palabra. La historia que leímos. Todos conocemos bien a Moisés. Sabemos la situación en la que Moisés estaba viviendo. Nació en un momento donde los niños varones habían que matarlos. Y a Dios le da la gana que Moisés nazca exactamente en ese tiempo. En un tiempo de persecución contra su vida. En un tiempo de persecución contra el sexo masculino que ha nacido exactamente en esa temporada. Mire, mire cómo son las cosas de Dios. Dios le da ministerio a gente exactamente en una temporada de guerra. Ah, no, no están aquí, no están aquí. Dios le da llamado a la gente exactamente en una temporada cuando hay gente que no creen en los profetas. Ay, y cualquiera dice, si yo estuviera en el tiempo de Luis Urbáez. No, no, no. Dios quiso que tú nacieras en este tiempo. Porque este es el tiempo donde Dios quiere usar para desarrollar lo que Dios te dio. Mírale a la cara a alguien y dígale, este es mi tiempo, es este. Y ustedes conocen bien la historia. La Biblia dice que Jocabed, la madre de Moisés, trató de esconderlo durante 3 meses. Pero no pudo ocultarlo. Porque ya el muchacho, ya era grande y había problema y trató de hacerlo y no pudo. Y ya usted sabe, lo tiró en el río hasta que la hija del faraón lo agarró, lo prohijó, lo crió. Y Moisés duró 40 años escondido de un propósito. Porque él fue nacido, Jehová permitió que él naciera para que salvase y libertase al pueblo de Israel. Pero ahora él está viviendo durante 40 años en Egipto, escondido de un propósito. Ay, Padre amado. Es príncipe pero no está en el propósito. Tiene comida en Egipto pero no está caminando en el propósito. Tiene educación en Egipto pero no está en el propósito. Mientras esté en Egipto como príncipe nadie lo conoce, porque el hombre simplemente está viviendo como príncipe pero no caminando en el propósito. Déjeme decirle algo, que lo que le da a usted a conocer no es el dinero que tiene ni la educación que puede adquirir. Lo que te da a conocer es el propósito por el cual Dios te marcó. No sé si alguien aquí entiende lo que le estoy diciendo. Déjame decirle, perdón. A Dios sea toda la gloria. Yo soy profesor de idiomas. Yo hablo inglés y hablo francés. Y ninguno de ustedes me han conocido por ser un profesor de idiomas. Me han conocido por el propósito al que Dios me marcó, ser evangelista. No sé si hay alguien aquí que me esté entendiendo. La Biblia dice que el don del hombre es lo que le abre la puerta y lo sienta junto con los grandes. Ay, Padre amado. En otras palabras, la educación es buena. La educación te ayuda a mantener el propósito. Pero solamente es el propósito lo que te abre las grandes puertas. He conocido gente que no sabe leer, pero están sentados con los grandes. Ay, Sama. He conocido gente que no saben hablar bonito, pero están sentados en las alturas. El mundo entero lo conoce. Porque ellos son conocidos no por lo que saben, sino por el propósito al que fueron marcados. Oh, gloria a Dios. Cada vez que caminas en aquello que Dios te marcó, el infierno es el primero que te va a conocer. Arrabasanda la bajayakia. Aleluya. El cielo te va a conocer. Y donde quiera que se mencione tu nombre, los demonios van a decir algo raro. Hubo un grupo que le dijeron a un demonio, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te reprendemos. El tipo le dice endemoniado, espérense. A Cristo conocemos. Y a ese caballero que ustedes le llaman Pablo, aquí en el infierno nosotros lo respetamos. Ah, Jehová, yo no sé si le estoy hablando a alguien. Salude a la que le queda al lado y dígale, solo en tu propósito el infierno te conocerá. Para que me entienda más claro, todavía no eres predicador y ya el diablo quiere matarte en sueño. No me están entendiendo. Todavía la gente no te conoce como profeta y ya el diablo quiere acabar contigo. Hay gente que te hace la guerra y usted dice, pero ¿y qué fue? Es que el diablo sabe que Jehová te marcó para algo sobrenatural y él te quiere atacar a temprana edad. Aleluya. Moisés todavía no sabía que él era el libertador y ya el diablo lo quería matar cuando tenía. Sanda. Ah, yo no sé si le estoy hablando a alguien. Salude al que le queda al lado y dígale, la muerte no me tocará. Anda, cabachara, bakima. Wow, yo siento una unción violenta aquí que está bajando esta noche. Anda, la basaya, kima. Moisés ni siquiera hablaba y ya Faraón quería matarlo. Moisés ni siquiera profetizaba y ya Faraón quería quitarle la vida. Es más, vámonos más claro. Aleluya, solamente alguien dijo, ¿dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto, él ha nacido y ya Herodes le quiere quitar la vida. Y el muchacho todavía ni es rey.
Ah, no, no están aquí. Se fueron 30 para la casa. Mírale la cara a alguien y dile: yo no nací para estar aquí. Ahí está Moisés, ya la voy a finalizar. 40 años estando en Egipto, siendo príncipe y nadie lo conoce. Pero hay un día que Moisés sale. Lem Shamu Abawaka. Moisés sale caminando, y cuando sale caminando él se da cuenta que hay un egipcio maltratando a un hebreo. No se sabe ciertamente bíblicamente cómo Moisés se dio cuenta que él era judío. Ay, padre, no hay registros bíblicos que identifiquen en qué tiempo Moisés entendió que él era judío, que era alabado sea Dios de esa nación judía. Pero la Biblia dice que cuando Moisés sale, se da cuenta que hay un judío, que hay un egipcio maltratando a un hebreo, y eso empieza a chocarle a Moisés por dentro. Ay, padre. Sama, eso empieza a maltratarle el corazón a Moisés. Y Moisés mira para arriba, Moisés mira para abajo, Moisés mira para todos los lados, y Moisés por dentro está analizando: eso no se hace así, ese tipo no puede hacerle daño a ese hombre. Ese hombre es de lo mío, ese hombre es de mi pueblo. Para que me entiendas claro lo que te estoy hablando, cada vez que Dios te marca para hacer algo sobrenatural, esas cosas te incomodan cuando se están haciendo mal. No, se perdieron. Cuando Dios te marcó para ser evangelista y te topa con un evangelista, aleluya, ungido, espérate, nos vamos a meter bajo la nube ahora, aguántate. Oh, gloria a Dios. Cada vez que Dios te mete en lo sobrenatural como evangelista y te das cuenta que hay evangelistas charlatanes dañando el evangelio, usted se siente incómodo. Usted dice: eso no se hace así. ¿Cómo ese evangelista camina así? Eso no se habla así. El asunto es que a lo que Dios te llamó y lo están haciendo mal, eso te incomoda, eso te pone incómodo. Moisés se incomodó. Ay. No, yo no sé si estoy hablando con alguien aquí en esta hora. Y por eso hay muchos que a veces ven ciertos adoradores que lo que buscan pantalla y lo que están buscando es, aleluya, escenario. Y a usted que le gusta adorar, usted dice: pero ¿por qué se paran así? ¿Por qué hacen eso así? ¿Por qué tienen que cobrar para hacer las cosas de Dios? ¿Por qué lo hacen así? Y eso te incomoda y te molesta. Es que Dios te llamó para que arreglara esa área. No están demasiado serios, aquí están muy serios. Topa la que le queda al lado y dígale: Dios te marcó para moverte a otro lugar. Aleluya. Ay, Jehová, shandalaba sama. Y aquí le cierro. Y óigame, Moisés, rápidamente que se da cuenta de este asunto, se levantó, defendió al egipcio, al judío, perdón, pero no de esa forma era que Dios lo quería, que él lo defendiera. Estamos aquí. Jehová lo marcó para ser un libertador, pero él lo quiso hacer de una forma que no era la correcta. Vamos a entrar en materia aquí. Lemaye, Facum, Samo, Urrabashanda, Kima. Yo siento la nube de Dios que está aquí, hermano. La Bashanda, Kima. Óigame esto claro. Si Dios no permite que Moisés cometa este error, Moisés no se va para el desierto. No, se perdieron el mensaje. Porque Moisés está viviendo bien como príncipe en Egipto. Él se siente cómodo en Egipto. Él lo tiene todo en Egipto. Pero desde que comete el error, la Biblia dice que él dijo: wow, descubrieron el error que cometí. Descubrieron el error que cometí. Y desde que él se da cuenta que lo descubrieron, se fue corriendo, se fue para Egipto. Y cualquiera dice: mira cómo va corriendo el príncipe. Pero nadie sabe que el error está encaminando a Moisés al propósito. Sama, entiende lo que te estoy hablando. Hay gente que se burlan de ti por el error que cometiste. Hay gente que te atacan por la falla que tuviste. Pero nadie se está dando cuenta que después del error tú has conocido a Dios de una forma que no lo habías conocido antes. Nadie se da cuenta que después de esa guerra es que tú te has metido con Dios a una dimensión sobrenatural. Saluda al que le queda al lado y dígale: yo no nací para estar aquí. Dígaselo, yo no nací para estar aquí. Aba, uka, ata, aka.
abasanda jaca y basama. Oh Dios, Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Bausana, le basanda. Perdóneme, hermano. Deo talus te cuama. Perdóneme, hermano, pero ahora mismo vi un ángel que se puso ahí en los aires y empezó a dar vueltas como un torbellino. Lensa, anda shama. Y lo vi con un cuerno de aceite. Lem de reba, canda soja. Y me está diciendo David, el Padre me mandó. El Padre me mandó a buscar a los ungidos. El Padre me mandó a buscar a las profetas. El Padre me mandó a buscar a los siervos de Dios. Cuidado allá arriba. Cuidado allá arriba. Anda, aba, sueco. Ay, ay, Dios, ¿qué es esto? Anda, abasanda. Dios mío, ¿qué es esto? Cuidado allá arriba en la grada. Prendo acua. Uca basama. Dios mío, ¿qué es? Deisham, deisha. Abaisha. Ay, hermano, vamos a adorar a Dios, que estoy viendo una visión tremenda. Abaisha. Renda, canda, lama, soja. Aleluya. Lesa, ica. Sain, deisham, deisham, deisha. Abaisham, deisham, bailaja. Wow, estoy viendo una serpiente prendida en fuego. Leca. Iba sueco. Una serpiente prendida en fuego. Y la serpiente está diciendo, yo no quiero fuego. El fuego me quema, el fuego, ¡ah! Se está quemando la sabandija, se está quemando ese demonio, esa malicia, va para afuera. Wow, wow, cuidado ahí, cuidado, ahí está ahí, ábrame espacio ahí, por favor, falsa, espérate, la candamos acá. Y basanda quima. Mira, aquí hay una unción de liberación terrible. Lensa. Ambaisandaika. Wow, estoy viendo los ángeles de Dios que acabaron de bajar para acá. Vinieron a pelear, aleluya. Hay un pleito contra la India Nakaona aquí esta noche. Hay un pleito contra los indios en las aguas. Hay un pleito contra el indio Waikaipuro. Hay un pleito en esta hora. Oye, lo claro, demonio. ¡Va para afuera! Dios mío, ¿qué es esto que hay aquí? Anda acá. Urra basanda la basamaquía. Tú no quieres moverte, tú no quieres meterte bajo el fuego. Y Dios va a permitir que tú cometas errores como lo cometió Moisés. Es que Dios no te quiere en el palacio egipcio. Dios no te quiere vestido como un egipcio. Dios te quiere vestido como una sierva de Dios. Y por eso va a permitir que te ataque. Por eso va a permitir que venga la guerra. Es para que te metas bajo la gloria. Sierva de Dios, no es para Dios hacerte daño. Es para que te metas en otra dimensión de gloria. Ay, 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 Shandafa. Lupa Shanda Lava Kima Soja. Mire, tópele a cinco personas y dígale, me voy a mover de lugar, me voy a mover. Me voy a mover. Dígaselo a alguien. Yo no voy a esperar a cometer un error. Yo no voy a esperar a fracasar. Entiendo que Dios me está llamando. Aisha, ¿por qué le está corriendo al llamado de Dios? ¿Por qué le está corriendo, siervo? ¿Por qué dice, yo no puedo profetizar? Es que me están haciendo la guerra. Profetiza, te dice el Espíritu de Dios. Profetiza, mi siervo. ¡Ah!